José Luis, gracias, Iván. No sé qué impresión les deje el análisis del Piojo Herrera. Yo creo que, al menos de mi parte, escuché lo que yo quería escuchar en el análisis futbolístico. Sí, definitivamente. Un poco. Yo te lo adelantaba. Yo quería escuchar eso del Piojo Herrera. Creo que... Sí, yo soy un hijo de puta. México no sirve. Bla, bla, bla. Soy un cerote. El equipo no jugó absolutamente nada. Shut the fuck up. When has your team played good? Las que posibilitan que esté México en la final... Va a tener que mejorar mucho el seleccionado. Che, perro. Es que fue tan claro. Diego, fue tan claro que tienes que... Oh, now this old fuck has his opinion, a ver. No te puedes tapar el sol con un dedo. No, no, no te puedes tapar el sol. Tiene que estar triste, güey, de verdad. Y también se le ve triste a él porque ha sido jugador de fútbol. Y vive en el fútbol. Y sí, era muy claro, ¿no? Todo el mundo se da cuenta. Sí, sí, no, seguro. Lo que pasa es que... Estás cagando, Vito. Hemos escuchado tanto a Miguel Herrera. Siempre protestando por los penales que... Ya, soy hijo puta, México no sirve, bla, bla, bla. I'm a fucking hater. En contra de México en los partidos anteriores. Shut the fuck up. Y yo me quedo con la frase. Futbolísticamente, la mejor frase para mí hasta ahora ha sido la de Guardado. Este pendejo. Jugando así, la vamos a perder contra Jamaica. Así lo dijo Andrés, ¿eh? Sí, 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 sí. Y estamos claros. Te conviene hablar babosadas. Jugando así.